Qué bendición, hermanos, es servir al Señor, de verdad, y ver lo que Dios está haciendo en medio de su obra. Las clases, ver los salones llenos, los maestros enseñando con gozo, con emoción. Es una bendición, de verdad, hermanos, sinceramente. Yo sé que como somos miembros de esta iglesia, a veces, ¿verdad?, nos acostumbramos. Pero sin duda alguna, hermanos, hay algo especial que Dios está haciendo en medio de nosotros y nos enorgullecemos por eso. Lucas capítulo 1, versículo 1, hermanos, por favor. Lucas 1, 1. A propósito, le pide al hermano Velázquez que nos brincáramos la lectura bíblica porque voy a entrar de lleno a este asunto de los distintivos bautistas. La semana pasada comenzamos a hablar sobre la membresía. Y hermano Guzmán, no sé si tenemos las hojas listas. Ok, ¿por qué no las repartimos ahorita bien rapidito? Así ya las tienen en sus manos aquellos que la ocupan. Esta hoja es para que usted la llene, si no la llenó ya, que usted la llene para... Usted está en esencia pidiendo membresía, aunque obviamente ustedes entendieron y es lo que voy a explicar de nuevo. No es que estamos anulando su membresía o diciendo descartando su membresía. Absolutamente no estamos deshaciendo la iglesia o la lista de membresía. Hacer eso sería cerrar las puertas de la iglesia. Lo que estamos haciendo es rectificando o reorganizando la membresía a través de poner un documento oficial de parte suya pidiendo membresía en acuerdo a todo lo que creemos. La razón es para guardar la integridad de la membresía. Sabemos que Dios es el que añade a su iglesia. No es que estamos pretendiendo nosotros tomar el control de quién se hace miembro y quién no, sino queremos filtrar a aquellos que están entrando al cuerpo para ser miembros de esta iglesia, asegurarnos qué es lo que creen y que si están de acuerdo con nosotros. Si no, hermanos, entonces corremos el riesgo de ser infiltrados por personas que no creen como nosotros. Y de pronto, pues va a haber, hermano, una membresía extraña dentro de nosotros, de que creen otras doctrinas y otras creencias y son miembros, de tal manera que si llegaran un día a tomar un voto que puede afectar fuertemente la membresía, esa persona que no cree como nosotros creemos puede afectar eso grandemente y severamente. Entonces, por eso estamos haciendo esto. Quisiera pedirles su mansedumbre, que quiere decir flexibilidad, en ajustarse a este nuevo proyecto. La iglesia a cruzar la calle también está haciendo lo mismo. Entonces, queremos que consideren eso. Si no lo ha hecho, tome el tiempo de llenarlo. Y recuerde la firma al final, que está diciendo usted que está de acuerdo con la doctrina enseñada por esta iglesia. Rápidamente, Lucas 1:1 dice así, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. La palabra orden o lo que se está refiriendo aquí, lo que es aquellas cosas que han sido ciertísimas, hay una distinción, hay una clara doctrina en cual nos identificamos, algo que es nuestra identificación o a cual acudimos como nuestra base doctrinal. La palabra distintivo quiere decir una característica o una cosa que distingue una cosa de la otra. Para reconocer el cristianismo, tiene que reconocer su doctrina. Cristo no le dio un nombre a su iglesia, más que dijo, mi iglesia. Al estudiar la historia de la iglesia, vamos a ver que las iglesias han tenido muchos nombres. Y la mayoría de los nombres que se le han dado a la iglesia de Cristo fue de sus enemigos o de este mundo, por decir. Por ejemplo, esto empezó en Antioquía cuando los llamaron cristianos. La gente los llamó cristianos. La esposa representa a la iglesia de Cristo, pero no tiene nombre. Pero se dan características de la iglesia de Cristo. Apocalipsis 21:9. Vayan ahí corriendo, por favor. Apocalipsis 21:9, por favor. Apocalipsis 21:9. Dice la palabra de Dios: vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá,
yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Una vez más, y brinquen al versículo 24. No hay nombre de la iglesia, simplemente la esposa del Cordero. Versículo 24. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ahora está hablando de ella, refiriéndose a la iglesia, a la iglesia. Usted puede comparar, hermanos, mi iglesia o la iglesia con la falsa iglesia que es nombrada. O se le pone un nombre en Apocalipsis capítulo 17, se le llama la ramera, la madre de toda ramera. Se le pone un nombre a la iglesia que es la iglesia falsa. Pero a la iglesia de Cristo Dios nunca puso un nombre, solo se identificó la iglesia como su cuerpo, como su novia, como la esposa del Cordero. Hay solo una esposa de Cristo. Y por sus características, usted la puede identificar. Las características o distintivos han por 2000 años identificado la iglesia de Cristo. Lo que ellos creyeron y lo que practicaron y lo que enseñaron y predicaron. Y por lo que ellos murieron, los identificó con la iglesia de Cristo. Si Cristo dijo que la iglesia prevalecería y que las puertas del infierno del Hades no iban a detenerlo, destruirla, eso quiere decir que Dios ha protegido a su iglesia. Interesante que Dios nunca nombró su iglesia. Sin embargo, la verdadera iglesia o el cuerpo de Cristo, sus características sobresalen. Se identifica uno con la práctica, con la doctrina de esa iglesia. Ahora, hay siete distintivos o características que han hecho la diferencia en reconocer la iglesia de Cristo. Cristo es el fundador y cabeza de la iglesia. Mateo 16, 18, Efesios 5, 25. Solo la iglesia bautista clama en decir que Jesús es su cabeza y fundador. Él es el que da la ley o el que está en control de la iglesia. Las otras mayorías de religiones claman en decir de que este o otro fue el fundador de sus iglesias. La iglesia bautista es la única iglesia que tiene como Cristo como el único fundador y cabeza de la iglesia. Nuestra iglesia no traza para atrás a que Juan era Juan el Bautista. No somos bautistas porque Juan se llamaba Juan el Bautista. Nos identificamos como bautistas porque bautizamos así como Cristo ordenó que debemos de bautizar a todo creyente. Entonces por eso nos reconocemos como bautistas. Pero la iglesia cristiana o nueva testamentaria no siempre fue reconocida como la iglesia bautista. Hubo un tiempo donde éramos conocidos como los anabautistas, los rebautizadores. Y era porque estábamos convirtiendo a aquellos que estaban siendo bautizados erróneamente por otras falsas religiones y estaban saliendo de esa falsedad a la luz o la verdad, y estamos bautizándolos correctamente y bíblicamente. Ahora, los distintivos bautistas, ¿cuáles son? La autoridad bíblica, primeramente. La Biblia es la autoridad final en todos los asuntos de doctrinas y prácticas, porque la Biblia es inspirada por Dios y lleva la autoridad absoluta de Dios mismo. Lo que la Biblia afirme, los bautistas lo toman por verdad. La opinión humana o decreto de cualquier grupo de iglesia no puede anular la Biblia. Ningún credo o confesión de fe que trate de cambiar la teología de la Escritura no tiene la autoridad bíblica. En 2 Timoteo 3, del 15 al 17, por favor. 2 Timoteo 3, por favor, vayan ahí en su Biblia. 2 Timoteo 3, versículo 15 al 17. 3:15 al 17 dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Tesalonicenses 2:13, por favor. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice la palabra de Dios así:
Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no con palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y bueno, la otra cita se la dejo ahí como tarea, 1 Pedro, 2 Pedro 1, 20, 21. La importancia, hermanos, de la autoridad bíblica. La autoridad bíblica, eso habla, hermanos, que es la autoridad final de toda fe y práctica. Eso quiere decir que la regla es lo que la palabra de Dios dice. Si la Biblia no lo dice, si no lo aclara, si no es claro sobre ese tema, entonces nosotros no estamos claros sobre este tema. No es correcto que alguien meta donde la Biblia es silenciosa. Debemos nosotros guardar silencio también. Debemos de no hablar en las áreas donde la Biblia es silenciosa. Es decir, solo lo que la Biblia aclara y afirma y enseña, eso es lo que nosotros creemos. Número dos, la autonomía de la iglesia local. La autonomía, bueno, esto habla que la iglesia local es un cuerpo independiente. Independiente quiere decir libre de influencias y autoridades de afuera o exteriores. Responsables hacia el Señor Jesucristo únicamente, la cabeza de la iglesia. Toda autoridad humana que gobierna la iglesia viene de dentro de la iglesia y por esta razón la iglesia es autónoma. Autónoma quiere decir que se gobierna sola, autogobierna. Ninguna jerarquía religiosa fuera de la iglesia local podrá dictar sus creencias y prácticas. Autonomía no significa aislamiento. Una iglesia bautista puede tener compañerismo con otras iglesias alrededor, cuales comparten los mismos intereses y asociaciones. Pero una iglesia bautista no puede ser miembro de otro cuerpo o de otros cuerpos. Hay una exclusividad, hay una independencia. Fíjense Colosenses 1.18, por favor. Colosenses 1.18, por favor. Colosenses 1.18. Voy a unas citas bíblicas rápidamente. Colosenses 1.18 dice la palabra, es así. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Eso es claro, que Dios tiene la preeminencia en todo lo que hacemos. La democracia dentro de la iglesia, o una iglesia democrática, quiere decir que todos son iguales en la iglesia y todos tienen un voto en las decisiones de la iglesia. La mayoría es la que gana cuando se lleva a voto algo. Por eso las juntas de negocio, por eso se trae la petición o la necesidad a la iglesia local. Y ahí hablamos, ahí consideramos, oramos, les damos oportunidad a la iglesia a orar. Se habla entre los diáconos antes de traer a la iglesia a ver si hay una discreción o un consejo diferente o prudente. Y bueno, la iglesia al final toma un voto y la mayoría de los votos es la que dicta lo que vamos a hacer como iglesia respecto a esa decisión. Número tres, el sacerdocio del creyente. Un sacerdote es definido como una autoridad o autorizado para realizar ritos religiosos de una religión, especialmente como un mediador entre los humanos y Dios. Ahora, cada creyente es un sacerdote de Dios que puede entrar en su presencia a través de la oración por medio del sumo sacerdote Jesucristo. Esto nos enseña Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Ningún otro mediador es necesario entre Dios y la gente. No hay necesidad de ir al pastor o aquel hermano o un sacerdote para que ellos intercedan por nosotros. Pues podemos ir directamente a nuestro Salvador. Como sacerdote podemos estudiar la palabra de Dios. No tenemos que ser restringidos en conocer la Biblia. Podemos abrirla y entenderla por sí mismo. Orar por otros y ofrecer adoración espiritual a Dios. Eso quiere decir que quien sea puede orar por alguien más. No nomás fulano de tal o no nomás fulana de tal. Todos aquí podemos orar los unos por los otros y tenemos la libertad en Cristo de hacer eso. Todos tenemos acceso igual a Dios, sea un predicador o no. Todos podemos orar por otros. 1 Pedro 2.5, vayan ahí corriendo por favor. 1 Pedro 2.5. 1 Pedro 2.5, por favor, y voy corriendo, hermanos, porque en unos minutos voy a tener que salir corriendo yo. 1 Pedro 2.5 dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Dice ese versículo 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9,
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. So, todos tenemos la autoridad o la confianza de ir directamente al Señor y también tenemos la autoridad o la responsabilidad de anunciar y la luz admirable, de proclamarla, de predicarla, y esa es la responsabilidad de cada creyente. Tenemos bajo el Señor esa autoridad. Las dos ordenanzas. La iglesia local debería practicar las dos ordenanzas. El bautismo de creyente por inmersión de agua, identificándolo con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La cena del Señor, conmemorando la muerte de Jesús por nuestros pecados. Y ahí están las citas que usted puede ver. No creemos en la aspersión del bautismo, es decir, echar agua sobre la cabeza. No creemos en bautizar bebés, porque ellos no tienen la conciencia, el conocimiento de la verdad todavía. Creemos que alguien tiene que ser regenerado o salvo primero, y él entonces elige obedecer a Dios en el bautismo. El bautismo nos salva, el bautismo lo identifica en obediencia a su Salvador. La libertad de conciencia. Cada individuo, sea cristiano o inconverso, tiene la libertad de escoger lo que él cree ser cierto en el mundo de la fe o religión. Nadie debería ser forzado a una creencia contra su conciencia. Los bautistas siempre se han opuesto a la persecución religiosa. Sin embargo, esta libertad no excluye a nadie de la responsabilidad de la palabra de Dios o la responsabilidad ante Dios mismo. Cristo lo dijo claramente: dad a César lo que es de César. Pero hermanos, cuando se tiene que ver con nuestra fe y nuestras convicciones, un cristiano ya está dispuesto a todo por guardar su fe. Si es necesario ir a la cárcel por ser fiel a la Escritura, entonces un cristiano acepta eso. No en violación de los preceptos enseñados por la misma palabra, debemos de orar y respetar toda autoridad. Pero cuando alguien quiere quitar nuestra fe y restringirnos de poner en práctica lo que creemos, hermanos, gracias a Dios por esta nación que nos da libertad de religión. Pero aparte de eso, este país, la autoridad que nos dan, la libertad que nos da, tenemos la libertad dada por el Señor Jesucristo, por la palabra de Dios. Habla sobre la separación ética y eclesiástica. Esto quiere decir de alguien que anda desordenadamente. 2 Corintios 6:14, Tito 2:11-12, 1 Juan 2:15. No puede haber alianzas ecuménicas entre iglesias neotestamentarias que enseñan y practican la verdad. No creemos en la formación de dominaciones o asociaciones. No hay un comité que nos gobierna. Hay una separación ética y eclesiástica. Eso también quiere decir, como dije al principio, de alguien que anda desordenadamente, alguien que anda en pecado abiertamente. Como por ejemplo, si está viviendo a propósito en pecado. Usted ponga la lista ahí. No quiero comenzar a mencionar pecados porque algunos van a decir: uf, no mencionaron el mío. So, cualquier cosa que sea abiertamente, yo estoy pecando en esto y yo decido pecar. Entonces, hermanos, por eso la Biblia habla de sacar a aquellos que andan mal, desordenadamente, de entre nosotros. Y después dice, si esa persona se ha arrepentido y hace las cosas correctas, la iglesia debería estar dispuesta y lista para aceptarlo una vez más dentro de la membresía, restableciéndole o restaurándole en la fe, siempre y cuando esa persona esté dispuesta a someterse a la autoridad de la iglesia. Y eso es algo bíblico, hermanos. No hay tal cosa como una iglesia que alguien pecó o alguien hizo horrible, por lo tanto ya no es aceptado en esta congregación. Eso es antibíblico, mi hermano. No tenemos nosotros la autoridad de nada. No es un comité, no es una asociación que nosotros determinamos quién queremos que entre por esa puerta o no. Es Cristo que añade a su iglesia. Ahora, si una persona es desordenada o tiene un espíritu de visión, divisivo, o anda causando problemas, o es un falso maestro o un hereje, entonces por supuesto se trata con esa persona y se corrige y se aparta o se saca para afuera. Si alguien anda desordenadamente o en rebeldía abierta y no quiere someter, entonces se trata ante la iglesia. Yo creo que es bíblico traer el pecador arrepentido ante la iglesia para que pida perdón a la iglesia, si especialmente es un pecado en público. Si es algo que se hizo abiertamente, y en especial si es un líder, debe hacerse en público, debe tratarse en público. ¿Por qué? Porque ocupa la posición de un líder. Y si hay algo que se tiene que guardar, es esa ética, mi hermano. Muchas iglesias han dejado de hacer eso y hasta cierto punto quieren nomás tapar el sol con un dedo y meterlo bajo la carpeta. Por más inconfortable que es y por más incómodo que es tratar un asunto en público, mi hermano,
es lo más bíblico y es la manera que Dios sana el corazón de la iglesia y sana el corazón de esa persona. ¿Me están siguiendo? Una membresía de salvos y bautizados. La membresía de la iglesia local está limitada a individuos que dan un testimonio personal de fe en Cristo Jesús. Se lo voy a dejar lo demás a tarea y me quedan dos más, hermanos, que tengo que terminar. Los dos oficios. La Biblia solamente ordena dos oficios, el pastorado y el diácono. Bueno, ya están los términos de cada uno. Reconocimiento. La separación de la iglesia y el Estado. El Estado no controla la iglesia. Dios estableció ambos, la iglesia y el gobierno civil. Le dio a cada uno una manera distinta de operación. El propósito del gobierno se encuentra en Romanos 13. Y el propósito de la iglesia se encuentra en Mateo 28, 19 y 20. Ninguno debería tener control sobre el otro, ni debería de haber una alianza entre las dos. Es una sociedad libre. Un cristiano puede influenciar el gobierno correctamente hacia lo correcto. Esto no es lo mismo que una dominación o grupo de la iglesia que controla el gobierno. Es ahí donde Cristo se refirió en Apocalipsis de aquella iglesia ramera. La iglesia ramera es la iglesia estatal, la iglesia que se une al gobierno. La iglesia, la de Cristo, el cuerpo de Cristo, no tiene unión con el gobierno. Hay separación de iglesia y Estado. Y eso es dado por la palabra de Dios. Gracias a Dios que estamos en un país que también cree lo mismo. Al final, hermanos, de la hoja que se le dimos la semana pasada, habla de un pacto. Un pacto que usted debería de leerlo, entenderlo, para entonces saber que usted está de acuerdo con lo que esta iglesia cree. Si alguna razón usted no cree lo que esta iglesia cree y está en desacuerdo con algo, entonces usted debería tener, por su motivo de conciencia, de aceptarlo, de hablar con su servidor, de acercarse a mí y decir: pastor, yo creo diferente, yo creo en el don de lenguas, yo creo en esto, yo creo en lo otro, yo creo acá. Entonces podemos hablarlo y a ver si podemos llegar a un acuerdo con la palabra de Dios. Pero yo le recomiendo, si usted no cree esto, no debería de serse miembro. Debe creer exactamente lo que creemos en esta iglesia. Y no es para hacerlo correr de aquí o váyase de la iglesia, es para que mejor venga a hablar con su servidor y podemos hablar más despacio sobre la doctrina y ver qué es lo que la Biblia dice, porque últimamente yo creo que el deseo de todos nosotros aquí es hacer lo que la Biblia dice, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, hermano.